bueno, como todos los meses, este mes tenemos 450, que son los bolsones que normalmente estamos entregando. Y después tenemos 22 y 25 que son específicos para familias que tienen niños con determinadas patologías. Entonces tenemos 450 que son los normales, de esos 450 algunos son de emergencia, es decir, gente que los recibe en algunas oportunidades de estos módulos alimentarios y otras personas que los reciben de manera permanente. Lo que hoy también hicimos es un relevamiento. Estamos tomando nuevamente teléfonos celulares, dirección, estamos consultando cuántas personas viven en el domicilio, los ingresos que tienen como grupo familiar, si tienen algún tipo de patología, si tienen alguna enfermedad crónica, si reciben alguna otra ayuda del Estado y también chequeando en algunos casos que son trámites de jubilación o pensión, que por ahí están en trámites y bueno, que también desde el Estado estamos tratando de ayudarlos. En los bolsones alimentarios, ¿qué productos incluyen? Bueno, por un lado, como verán, leche Sancor, que a partir de este mes hemos vuelto a hacer un convenio para poder tener la leche en polvo. Después tenemos de todo tipo de alimentos, como arvejas, polenta, harina, mermelada, fideos, arroz, conservas, entre otros productos, que son productos de la canasta básica. Y lo que también estamos haciendo, que bueno, producto de que yo en este tiempo les estuve escribiendo, por eso también estamos chequeando los celulares porque teníamos algunos números que ya no existían, vamos a trabajar también para que ellos empiecen a recibir distintos tipos de recetas, vamos a trabajar también en capacitaciones, sobre todo para las mamás, para que sepan qué otras alternativas de comidas tienen para hacer, digamos, con estos suplementos dietarios, y bueno, también empezar a escucharlos. Lo venimos haciendo siempre, pero escucharlos un poco más, porque bueno, vemos que todos los meses tenemos mayor cantidad de gente que lo necesita. Y por otro lado también dándoles algunas guías para que tengan en cuenta al momento, por ejemplo, del preparado de la leche. Nosotros siempre les mencionamos que en Sunchales hay personas que por ahí no tienen agua potable, pero sí tenemos canillas comunitarias, entonces a través también de las asistentes sociales, de las nutricionistas, les vamos explicando cómo es el proceso de preparación. ¿Qué va a pasar mañana jueves en este mismo lugar? Mañana vamos a seguir entregando, lo tenemos dividido en dos días. Tenemos también al proveedor, estos bolsones, estos suplementos, los hacemos a través de concursos de precios. Entonces el proveedor viene ese día, ya los trae armados, las personas ingresan, les tomamos los datos. Hoy es un poquito más lento por este relevamiento, pero si no es mucho más rápido. Retiran la leche, luego retiran el suplemento y pueden ya ir a su domicilio.